Y ahora, para finalizar la mesa, voy a dar paso a Manuel Ransán, que os va a dar ideas prácticas y recursos a los que vais a poder hacer luego uso y recurrir para una ciberseguridad y una ciberconvivencia en el centro. Manuel, cuando quieras. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Muchas gracias a la organización por invitar al INCIBE, que vengo yo en representación suyo. Y como bien ha dicho, pues bueno, voy a dar unas recomendaciones para trabajar en los centros escolares lo que es la ciberseguridad y también la ciberconvivencia. Como punto de partida, voy a utilizar un trabajo que realizamos en el marco del Observatorio Escolar de Convivencia Escolar, perdón, en el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar. Creamos allí un grupo de trabajo de ciberconvivencia que lideramos desde el INCIBE y bueno, participaron diferentes actores, participaron consejerías, participaron expertos independientes, bueno, pues fue un nutrido grupo de expertos. Y a partir de ahí surgieron estas recomendaciones que recogen prácticas que ya se están poniendo en marcha en algunos centros y que bueno, pues, recopilamos porque consideramos que pueden ser de utilidad para que otros centros educativos los pongan en marcha. Yo a lo largo de este ratito voy a comentar algunas de ellas, pero os animo, tenéis ahí el código BIDI, a ver el documento en profundidad, porque bueno, tiene muchas más recomendaciones y mucho más desarrolladas, con enlaces, con referencias. Este documento lo estructuramos en estos bloques de recomendaciones, es decir, para cada uno de estos bloques damos ideas para incorporar los aspectos de ciberseguridad y de ciberconvivencia. Por ejemplo, en el marco normativo del centro, es decir, estos documentos o estas herramientas que tenemos para orientar la acción educativa. Plan de convivencia, el plan digital de centro, que tanto has olido a lo largo de las anteriores sesiones, plan de acción tutorial, protocolos de actuación, políticas de uso de los TIC, de las TIC, ¿no? Bueno, pues toda esta serie de elementos. Luego, la gestión del centro y la convivencia, en la que la nueva figura del coordinador de bienestar y protección, pues juega aquí un rol muy importante. También cómo trabajar con el personal del centro educativo, con el alumnado, con las familias, trabajar con ellos en su participación activa y, por supuesto, en el desarrollo de competencias digitales. Y luego lo que es la parte ya más de detección de posibles conflictos y la respuesta, cómo responder ante ellos. Por aterrizar algunas de estas recomendaciones, en la mayoría de colegios entiendo que tenéis lo que es un protocolo de actuación ante el acoso escolar, ¿no? Corregidme si me equivoco, ¿sí? Pues bien, en este proceso de transformación digital en el que estamos, en los centros educativos, pero también en la sociedad, estos protocolos de actuación ante el acoso tienen que empezar a incorporar, para no quedarse completamente desactualizados, los elementos del plano digital. Pongo algunos ejemplos. El hecho de que el ciberacoso sea una problemática que se realiza de una forma mucho más sistemática y estable, que tiene una mayor victimización, que recojamos en estos protocolos cómo podemos actuar ante una suplantación de identidad, ante la creación de un perfil falso en la red social que ridiculiza a un chaval, ante la filtración de datos de vídeos, ¿no?, denigrantes hacia un alumno o de imágenes de contenido sexual, temas de discursos de odio en las redes sociales. Es decir, estos protocolos tienen que empezar a incorporar mecanismos o al menos referencias, pero en cualquier caso, evolucionar para dar respuesta a estas problemáticas. También, por supuesto, por la parte de prevención. ¿Qué tenemos que trabajar con los alumnos para prevenir o reducir que este tipo de incidentes se produzcan en el centro? También en cuanto al plan digital de centro. El plan nos ayuda, pues, a saber cómo queremos promover las TIC en la escuela, cómo queremos gestionarlas, pero a la par que vamos gestionando
vamos incorporando estas tecnologías en el centro, tenemos también que en paralelo velar para que se hagan de manera segura. Por lo tanto, también tenemos que ir madurando las políticas, por ejemplo, de cómo vamos a actualizar los dispositivos para que no sean vulnerables, qué políticas de contraseñas vamos a necesitar en el centro, tanto las que tenemos en los propios dispositivos del centro, pero también, por ejemplo, qué políticas vamos a exigir a nuestros docentes cuando realizan trabajos desde sus casas y desde sus propios dispositivos. ¿Cómo vamos a manejar la información sensible cuando la llevamos en un USB o cuando la subimos a la nube, si es necesario cifrarla? Es decir, todos estos elementos tienen que ir incorporándose a medida que integramos las TIC en el centro y, por supuesto, pues habrá que madurarlas teniendo en cuenta el punto de partida que tiene la escuela, pero año tras año ir mejorándolas, ¿no? De manera igual a cómo vamos a hacer para introducir las TIC en lo que son todos nuestros procesos y metodologías. Podemos también trabajar en los planes de acción tutorial estas competencias digitales tan importantes: protección antivirus y fraudes, gestión de la privacidad y cómo generar una identidad digital positiva, cómo desarrollar o cómo comportarnos en línea de una manera respetuosa y responsable, un montón de competencias, o por ejemplo la alfabetización mediática, ¿no?, que también está muy ahora de moda con todo el tema de las noticias falsas, ¿no? En este sentido, lo han comentado antes, desde las propias consejerías, desde el propio INTEF, están trabajando para facilitar, ¿no?, recursos educativos, pero hay otras muchas entidades, como es el caso de INCIBE, que también facilitamos esta serie de recursos y servicios. Tenemos unidades didácticas para trabajar esto en el aula, tenemos infografías, tenemos vídeos, tenemos juegos, tanto online como juegos físicos tradicionales adaptados a lo que es la ciberseguridad en Internet, juego de la OCA, juego de la escalera, origamis, adaptados también a diferentes edades. Tenéis ahí los códigos BIDI para acceder a estos contenidos. También ofrecemos talleres presenciales, se abren convocatorias anualmente para que los centros las puedan solicitar, pero también talleres online. Esto es tres talleres que organizamos para diferentes rangos de edad en el Día Internet Segura. Veo a gente por allí que dice que sí, porque debió participar en ellos, me alegro un montón. La verdad es que tuvieron mucho éxito, participaron más de 80.000 alumnos y la mayoría con un grado de satisfacción bastante alto. El año que viene, en febrero, os invito también a participar. Por aterrizar todavía más las buenas prácticas o técnicas, ¿no?, sobre estas competencias digitales en ciberseguridad y en ciberconvivencia que podemos trabajar con los alumnos. Comentaba Antonio antes las amenazas a las que nos enfrentamos. Una de ellas es el phishing, que es una de las que más tiempo lleva acompañándonos, pero que también de las que más efectiva es. Nos envían un correo, o sea, un mensaje a través del correo electrónico, a través de un SMS, a través de redes sociales, en el que suplantan a una entidad y nos piden, pues, en base a cualquier tipo de excusa, que sigamos un enlace que nos lleva a una página que en apariencia es completamente igual a la entidad que suplantan, pero que se trata de una página falsa. Y ahí es donde nos roban nuestras contraseñas, donde nos roban nuestros datos bancarios. Esto es un ejemplo de Netflix. El de la derecha, a mi derecha y a la vuestra, es un correo electrónico, a la izquierda es por SMS. Tenemos que enseñar a los chavales tienen que salir preparados al mundo digital, teniendo confianza digital en que son capaces de detectar este tipo de fraudes. Por tanto, ¿cómo podemos, es un poco un ejercicio práctico, cómo podemos saber si alguno de estos mensajes es fraudulento? ¿En qué nos podemos fijar? Por ahí apuntan bien. Nos podemos fijar, por ejemplo, en la dirección de correo
del remitente. Pero bueno, eso tiene también ciertos peligros, porque es posible, no es algo sencillo, pero es posible suplantar esas direcciones de correo. Eso en el caso de los SMS tampoco funciona, porque el protocolo de SMS es un protocolo muy antiguo que no tiene unas medidas de seguridad y de autenticación acordes a nuestros tiempos. Entonces, lo que hacen es que imitan el número, por ejemplo, de los mensajes desde donde se envían, desde donde envía, por ejemplo, nuestro banco, el Santander, el mismo identificador, y consiguen que su mensaje fraudulento entre en la cola de nuestro gestor de SMS que tenemos en el teléfono móvil. Por lo cual, está muy bien apuntar por ahí, pero bueno, no es la forma más acertada de comprobar si se trata de un correo fraudulento. Lo primero de todo sería, por supuesto, confiar en cuanto nos llega un mensaje de este tipo. Pero una forma sencilla de asegurarnos de que se trata de un correo fraudulento es ver a dónde apuntan las URLs, ¿vale? A dónde apuntan, esto aquí está borroso, pero ver a dónde apuntan los enlaces. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues de una forma muy sencilla. Si nosotros ponemos el cursor en lo que es el enlace, en este caso es una botonera o puede ser un enlace típico de, vamos, un hiperenlace, nuestro cliente de correo nos va a mostrar abajo la dirección a donde realmente apunta ese dominio. Si este correo, este phishing, en este caso suplanta Google, el anterior suplanta Netflix, pues tendríamos que asegurarnos que el dominio principal al que lleva este enlace es el de Netflix o es el de Google. Si vemos cosas raras aquí, pues obviamente podríamos asegurar que es un correo fraudulento. Sí. Mira, es una muy buenísima pregunta que me va a dar la oportunidad de desmontar un poco una buena práctica que se lleva dando muchos años, y es que porque una dirección de correo tenga la S es una dirección segura. Esto no es del todo cierto. Que una dirección de correo tenga una S quiere decir que es una conexión cifrada entre tu ordenador y ese servidor. Es decir, que los datos nadie los va a poder ver. Pero si el dominio al que lo envías no es el legítimo, tú lo que estás haciendo es enviar la información de manera muy segura, pero a los delincuentes. Por lo tanto, que tenga la S es una cosa necesaria, pero no es suficiente. Tiene que tener la S, y aparte, que si tú quieres contactar con Netflix, el dominio sea netflix.com, si quieres conectar con Gmail, el dominio sea gmail.com. ¿Me explico? Esto necesita un poco su tiempo, ¿vale? Quedaros un poco con la idea, pero ya os digo, es simplemente quedarse con 3-4 pautas básicas, y yo diría que es mucho más sencillo que aprender a hacer un análisis sintáctico o aprender a hacer una división cuando no sabes desde el principio, ¿no? Perdona, Manuel. Si os parece la cuestión es un poquito después, ¿vale? Para no pasarnos de tiempo y no entrar en un debate, si estamos muy interesados nos quedamos cuando finalicemos la presentación, perdón. Hablamos luego, ¿vale? Si te parece, y resolvemos las dudas. Bien, avanzo rápidamente. Tenemos phishing también enfocados a los chavales. En este caso esto es un mensaje en redes sociales sobre la aplicación Fortnite. Es decir, esto antes solo aplicaba a los bancos o era difícil que le llegase a un menor, pero ahora no. Ahora también el mundo del videojuego mueve muchísimo dinero y también se ven afectados los propios menores. Bueno, vuelvo a las recomendaciones, ya de un aspecto más general. Aquí me gustaría hablar del coordinador de bienestar y protección. Esta nueva figura que trae la LOPIBI pues va a tener que desarrollar una serie de labores en la prevención, en el seguimiento, en la respuesta a conflictos, que van a tener casi seguro mucho que ver con las tecnologías digitales. Lo hablábamos antes, situaciones de ciberacoso, suplantación de identidad, situaciones de cibercontrol entre parejas, discursos de odio, muchísimas situaciones relacionadas
retos virales, ¿no? Que supongo que también en los centros los estáis viendo. Entonces, es necesario que esta persona tenga conocimientos del entorno de Internet, que conozca cuáles son las dinámicas de uso de los chavales, que conozca cuáles son sus motivaciones, cuáles son los servicios que más utilizan, porque de esta manera va a poder realizar su trabajo de una manera mucho más efectiva. Pero no solo eso, sino que también los chavales le van a ver como una persona más cercana, que va a comprender sus problemáticas. Y esto es muy interesante, porque van a poder acercarse a él mucho más y van a poder trasladarle lo que les está ocurriendo, de manera que detectemos los problemas mucho más rápido y también minimizamos el impacto o el daño que pueda estar causando. Y por terminar, me gustaría en un último bloque dar unas pequeñas recomendaciones sobre el cibertrabajo, sobre el trabajo ciberseguro, por así decirlo, de los docentes, sobre todo cuando trabajáis desde casa, en el que es necesario que preparéis un espacio de trabajo. Por supuesto, el tema del antivirus, que yo creo que esto es algo ya que conocemos todos, eso sí, tiene que estar actualizado con las últimas firmas. También en cuanto a las cuentas de usuario que tenemos en el ordenador, no sé si sabéis que en las cuentas Windows, en los ordenadores Windows hay dos tipos de cuentas, las cuentas de usuario limitado y las cuentas de usuario administrador. Administrador es cuando puedes instalar cualquier tipo de programa. Limitado es cuando no puedes instalarlo, pero solo te permite pues, utilizar las funciones básicas, navegar, contestar al correo. Esto tiene mucha importancia en ciberseguridad porque cuando un virus entra en el equipo, se ejecuta con los permisos que tenga esa cuenta. Si es una cuenta de administrador, puede infectar todo el sistema. Si es una cuenta de usuario limitado, posiblemente no pueda hacer nada. También en cuanto a cuentas diferenciadas, si tenéis un ordenador en casa y lleváis documentación del trabajo o realizáis trabajos profesionales, crear una cuenta para vuestras cosas personales y una cuenta para cuando trabajéis con documentación del trabajo, ¿vale? Para que no mezclar las cosas y evitar riesgos. Y luego, por supuesto, dispositivos actualizados, ¿no? Tanto los sistemas operativos como las aplicaciones. En cuanto nos salga algún mensajito de actualizar, aceptémoslos, porque es la forma en la que se corrigen los agujeros que luego utilizan los virus para infectarnos. Y por terminar, también otras recomendaciones para proteger la información. Desbloqueo seguro. No puede ser, he visto hoy un par de veces, mientras estábamos en el auditorio, a gente que accedía a su móvil sin ningún tipo de protección. Si tú pierdes ese dispositivo y no tienes ningún tipo de bloqueo, de PIN, van a poder acceder a todos tus servicios y a toda la información que tienes ahí almacenada, que es muchas veces más de la que nos creemos. El tema de contraseñas robustas, que sean suficientemente largas, combinaciones de mayúsculas, minúsculas, símbolos y que no se repitan. Me diréis ya, pero es que eso luego es imposible acordarte de 50 contraseñas o de 60 contraseñas. Bien, pero es que para eso están los gestores de contraseñas. En nuestro móvil podemos descargar una aplicación, las hay gratuitas, las hay de pago por unos pocos euros, que lo que hacen es cifrar todas las contraseñas que metemos y solo necesitamos de una contraseña maestra o incluso ahora en los móviles que tienen huella, de la huella, para acceder a ella. También la doble verificación, factores de doble verificación, lo que utilizamos o tenemos completamente normalizado con los bancos, pero ahora también está disponible en cuentas de correo, en cuentas para subir dispositivos a la nube, incluso en las propias plataformas de gestión educativa, en algunas de ellas. ¿Sabéis lo que es un factor de doble autenticación, ¿no? Más o menos. Es tener aparte de la contraseña, pues necesitamos otro código para que en caso de que nos roben esa contraseña no puedan acceder. Además, han evolucionado mucho a nivel de usabilidad. Si lo hacemos desde siempre el mismo dispositivo, no nos lo piden. Pero si por lo que sea alguien nos roba la contraseña y se conecta desde la India, pues en ese caso sí le van a pedir el doble factor de autenticación y no van a poder entrar a nuestros ordenadores y vamos a proteger la información. Realizar copias de seguridad. Hay maneras muy sencillas, no hace falta complicarse mucho. Simplemente tener un disco duro externo,
Nos ponemos una alarma y cada 3 meses los datos que tenemos sensibles o los datos de trabajo que nos facilitan, bueno, que consideramos de relevancia, los pasamos a ese disco duro. Eso sí, utilizamos herramientas de cifrado, si esos datos son sensibles o si esos datos, como decía antes nuestra compañera, pues manejan datos de carácter sensible. Estas herramientas de cifrado también cada vez son más fáciles de utilizar. No sé si lo sabéis, por ejemplo, que toda la suite ofimática de Office, Excel, Microsoft, PowerPoint, vas a la pestaña Archivo y hay ahí una opción que se llama Protege la información. Metemos una contraseña y automáticamente ese archivo ya está cifrado. Y termino ya. Todas estas cosas que os estoy contando las podéis encontrar en el curso que lanzamos en octubre sobre pues cómo educar en seguridad y en privacidad digital. Lo hacemos en colaboración con el INTEF y con la Agencia Española de Protección de Datos. Es un curso de 30 horas, con los objetivos básicamente un poco los mismos que he tratado hoy en la reunión. Y ya os digo, segunda convocatoria, la primera participaron más de 3.300 docentes y esperemos que en esta pues también tenga buena acogida. Sin más, simplemente recomendaros visitar la página de internet Segura for Kids o seguirnos por Twitter, donde encontraréis muchos de estos recursos y documentaciones, y también el 017, que es un teléfono similar al 016 de violencia de género, pero que lleva el Ministerio de Industria y que se puede llamar de forma gratuita y confidencial para resolver cualquier tema pues de ciberseguridad o de ciberconvivencia en centros educativos, ¿no? Tanto si llaman menores, como si llaman familias, como si llaman educadores. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención.